El tema es no dejes de luchar. Busquemos ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 12. Dice la palabra del Señor: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo. Algo bien especial que dice: no que ya haya alcanzado. El apóstol Pablo estaba diciendo: no que ya lo haya alcanzado todo. Él sabía de que todavía le faltaba camino por recorrer, ¿verdad? Le faltaba todo ese camino que recorrer, que no era fácil. Sabemos de que en esta vida nada es fácil, nada. Y que en los caminos del Señor sabemos de que todo tiene su recompensa. Entonces dice: no que ya haya alcanzado, que ya lo haya alcanzado todo, sino de que Él está llamando a la conciencia de las personas para que estén en un mismo sentir. Y dice la palabra del Señor acá: ni que ya sea perfecto. Porque muchas veces hay personas, de que cuántas personas han hablado de un creyente y dicen: ah, no, es que los cristianos son perfectos, ah, no, ya no pecan. No, no somos perfectos. Aún Pablo lo estaba diciendo, de que no es de que ya lo haya alcanzado todo, no de que sea perfecto. Así tampoco nosotros no somos perfectos. Dios nos está perfeccionando cada día. Cada día Él está obrando en nuestras vidas para que seamos mejores, mejores que ayer. Y mañana vamos a ser mejores que hoy. Entonces, también dice la palabra: sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para el cual fui también alcanzado de Cristo. Entonces tiene una meta. Dice: voy a proseguir, voy a seguir, voy a alcanzar. Entonces tiene una meta de qué es lo que Él quiere. Entonces Cristo lo llamó a Él y le dijo de que lo había llamado para que Él le predicara a los gentiles. Y era un privilegio que nadie lo tenía, ¿verdad? Porque a los gentiles no se les hablaba de la palabra del Señor, sino que ellos oían por fuera de la sinagoga, ¿verdad? Y por los hoyitos que habían, por ahí ellos se ponían a escuchar. Pero acá dice la palabra del Señor: sino que prosigo. Y algo bien importante es no detenerse, no quedarse en el camino, no ser mediocre, ¿verdad? Mediocre es quedarse en medio del camino y no seguir adelante. Pero Él dice: sino que prosigo. Esa es una clave que tiene esta palabra, proseguir, ¿verdad? Nos manda a que sigamos adelante, a que no nos estanquemos, ¿verdad? Que una circunstancia de la vida no nos estanque, no nos sea tropiezo, no sea como un muro, una muralla que está ahí para que nosotros no pasemos. Eso el enemigo lo pone en nuestra mente, y allá nosotros si le damos poder al enemigo para que las cosas sean como él dice. Como estaba oyendo ahora una prédica en la cual dice de que el diablo no tiene ningún poder, el poder se lo damos nosotros al diablo. Cuando decimos: no, estas son las cosas que el diablo ha hecho, este es lo que el diablo ha hecho. Y sabemos de que el diablo no tiene poder contra nosotros, porque somos hijos del gran rey. Entonces no tiene ningún poder contra nosotros. Entonces nosotros somos los que le atribuimos cosas al enemigo, y el enemigo dice: sí, dice, yo lo hice. Y no es así, ¿verdad? Dice también la palabra del Señor, busquemos allí en el versículo 13. Y dice: hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Algo bien importante que dice: hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Entonces, ¿por qué no hace cuenta de haber alcanzado lo que Dios le dijo que alcanzara? Había alcanzado tantas personas para Cristo, ¿verdad? Tantos gentiles. Había hecho tantas iglesias, más de 500 iglesias. Pero no lo había alcanzado todo. Yo mismo, como quien dice, yo mismo no, yo sé de que no lo he alcanzado todo. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir avanzando.
No tengo que creerme la gran cosa porque ya hice esto, ¿verdad? Sino de que seguir adelante, siendo humilde, ¿verdad? Y sirviendo, ¿verdad? Al Señor. Y dice también, una cosa hago. Es algo bien importante cuando dice, una cosa hago. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Muchas veces queremos hacer todas las cosas de un solo. Podemos ver nosotros de que si vamos a agarrar un montón de monedas o corcholatas y las queremos agarrar, metemos las manos y decimos, voy a agarrar todo esto. Pero cuando venimos a ver, nos queda bien poquito en la mano, ¿verdad? Entonces dice que una cosa hace, una cosa a la vez. Una cosa, ¿por qué? Porque la comienza y la termina. Entonces, aquí está otra clave de este versículo que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extiéndome a lo que está adelante. Olvidándome lo que queda atrás. No voy a estar abriendo esos cofres, ¿verdad? Antiguos. Y voy a estar abriendo todos esos cofres de recuerdos malos. Que cuando abro esos cofres, lo único que hago es de que llorar, las lágrimas brotan y empiezo a llorar y a sufrir. Y recordar es volver a vivir, ¿verdad? Todo lo que se vivió, ¿verdad? En ese momento. Y empieza uno a recordar, sí, empieza a llorar y empiezan a surgir las raíces de amargura, ¿verdad? Entonces, él da esta clave bien importante que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que quedó atrás ya no me interesa. Eso ya pasó. Y no voy a estar levantando otra vez, ¿verdad? Esa alfombra para ver cuánto polvo hay abajo. Sino de que dice, extendiéndome a lo que queda, a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está adelante. Porque yo quiero alcanzar aquel propósito. Quiero alcanzar el propósito de Dios que tiene para mi vida. Quiero alcanzar y llegar a esa meta. Dice de que los jugadores, los que corren, los atletistas, ¿verdad? Que van a correr, ellos tienen una meta, y una meta es llevarse una corona corruptible, pero él estaba corriendo por una corona incorruptible, que el Señor le va a dar en el cielo. Así también cada uno de nosotros estamos corriendo esta batalla para tener esa corona incorruptible, que dice el Señor, no permitas que nadie quite tu corona, que nadie quite tu corona. Entonces veamos ahí en el versículo 14, y dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice él? El otro punto clave es, prosigo al blanco. Tengo fijo mis ojos en lo que yo quiero. Entonces, los que están estudiando dicen, no, yo quiero ser doctor. No, yo quiero ser arquitecto. No, yo quiero ser licenciado. No, yo quiero ser abogado. Yo quiero ser ingeniero. Entonces, tenemos una meta, pero también tenemos una meta terrenal y tenemos también una meta en el reino de Dios. Porque todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Entonces, tengo que no solamente ser don bueno, sino de que hacer las cosas que Dios me dice. Tengo que leer la Biblia, orar, dedicarle tiempo de calidad y de cantidad a Dios. Buscar la presencia del Señor, buscar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mi fe no tambalee en ningún momento. Porque las batallas no se van a ganar con las mismas estrategias, sino de que la batalla se va a ganar conforme Dios nos hable que lo hagamos. Veamos nosotros a un David. David, él le decía al Señor, Señor, ¿qué dices? ¿Subo contra mi enemigo o me espero? Y le decía, sube, que yo estaré contigo y los vas a derrotar. Te los voy a dar en las manos. Y después, para otra batalla, le decía, Señor, ¿qué dices? ¿Subo o me quedo? No, le dice, quédate escondido por las balsameras y yo te voy a dar a todos tus enemigos. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Confundía a sus enemigos y entre ellos mismos se destruían. Entonces, ¿qué es lo que hacía ya después David? Ir a recoger nada más los despojos, todo lo que había quedado. Entonces, nosotros también tenemos que buscar a Dios para que Él nos diga qué hacer cada día. ¿Y cómo vamos nosotros a oír la voz de Dios? Escudriñando su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Y dice de que es más cortante que una espada de doble filo que entra hasta los huesos y corta el tuétano y llega completamente a todo. No queda nada sin que la palabra del Señor
pues llegue hasta ahí, ¿verdad? Sino de que parte todo completamente, para que llegue, para que duela la palabra, para que la palabra de Dios nos incomode. Cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice, nos incomoda aquella palabra. Ay, no, por mí lo dicen. Ay, no, si es que como que supieran mi vida, ¿verdad? Ay, no, yo estoy haciendo eso y me siento mal, ¿verdad? Por esto Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Y dice acá la palabra en el versículo 15, veamos. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿El qué? Este mismo deseo de seguir adelante. Este mismo deseo de no quedarme a medio camino. Este mismo deseo de que a pesar de que las cosas sean difíciles, yo sigo adelante. Porque el camino del creyente no es camino de derrotados, no es camino de miedosos, no es camino de cobardes, es camino de valientes, es camino de fuertes, porque el Señor dice, esfuérzate y sé muy valiente. Nunca dice, no, miren, hijo, acobárdense, ¿verdad? No, Él dice, sean muy valientes y sigan adelante. No se detengan, sigan adelante, que la situación está difícil, sigan adelante, que vamos cuesta arriba, sigan adelante, que ya no puedo, sigan adelante. Podemos ver de que ese muchacho llegaba nada más a la tercera milla, ¿verdad? A las 30 millas, pero después no se dio cuenta y llegó a las 50. ¿Pero qué tuvo que hacer ahí? Esforzarse para poder llegar, que ya dolían las piernas, sí dolía, pero llegó. Entonces tenemos nosotros de que cada día esforzarnos y ser valientes, no acobardarnos ante nada ni ante nadie, sabiendo de que Cristo está con nosotros y vamos y seguimos adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el camino van a haber muchas personas que nos pueden decir, no hombre, mire, ya no siga. No haga eso. Miren ustedes, todos los días se congregan. No, hombre, salgan y diviértanse. No, si después de esta vida no hay otra. Hay muchas personas que se pueden acercar a nuestras vidas y decirnos eso. Pero sabemos nosotros de que si ponemos primeramente al Señor, Él también nos va a poner primero a nosotros. Él también nos va a dar primero sus bendiciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos poniendo primero a Él? Entonces, estamos nosotros cada día acercándonos más a la meta que Él nos ha puesto para que nosotros seamos más que vencedores. Y dice, y si otra cosa sentís, si estando en el camino del Señor, no siente deseo de orar, no siente deseo de leer la Biblia, no siente deseo de seguir adelante, le pidió una cosa al Señor y no se la dio. Ay, no, ya no voy a seguir porque Dios no me oyó, no me dio esto. Por ahí estaba un señor que vendía hot dog y le estaba pidiendo un carro al Señor, un mes de convertido. Y le pidió un carro al Señor y no tuvo un carro. Y ya, pues no, dijo, yo me voy. Entonces, ¿por qué entró a la iglesia? Porque quería un carro. Pero entonces solamente llegó a visitar la iglesia, pero no recibió al Señor. Aunque él haya hecho la oración, en su corazón no lo recibió. Porque cuando recibimos al Señor somos completamente transformados. Somos llenos del Espíritu Santo. Pero algo bien importante de que dice la palabra del Señor, si otra cosa sentí, dice, eso también os revelará Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cada día? Si nos hemos enfriado, si estamos fríos de que no, ay no, ahora no voy a orar, mañana voy a orar. Y nos quedamos ahí acostaditos y no oramos, ¿verdad? No leemos la Biblia, sino de que nos quedamos cómodos. El Señor nos va a hablar amonestándonos. Porque la misma palabra dice, eso también os revelará Dios. Esto nos va a revelar el Señor, ¿verdad? Si estamos así. Y nos va a decir, mira, no tienes que estar así, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, levántate. Ya no estés descansando más, levántate. Entonces, nosotros no hemos venido a este mundo de vacaciones, ¿verdad? Sino que hemos venido
a luchar por ese reino de Dios, a luchar por el poder de Dios, a luchar para vencer al enemigo, a luchar para vencer todas aquellas tentaciones que vienen a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, orando, leyendo la Biblia, congregándonos, vamos a poder nosotros luchar contra eso y vencerlo. Entonces, eso es todo lo que nos puede ocurrir en el camino, pero tenemos nuestra vista fija de que la meta que tenemos es la salvación y la vida eterna que Dios nos ha dado. Por eso que el Señor dice, no permitas que nadie te quite tu corona. Tú necesitas de Cristo. Tú necesitas recibir a Cristo. Necesitas tener un propósito. Necesitas saber a dónde vas. ¿Qué es lo que vas a hacer después de la muerte? Necesitas recibir a Cristo para que tú vayas al cielo. Si tú quieres estar con Cristo, repite esta oración. Señor Jesús, perdóname, Señor, mis pecados. Sé que soy pecador. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor. Dame la vida eterna, Señor. Gracias por obrar en mi vida, en el nombre de Jesús.